Giancarlo pregunta, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la automatización de pruebas de front y de back? Es que no me animaría a hacer una generalización, ¿no? Incluso Es un si poco lo del pensamos. criterio que hablábamos cuando hablábamos a la de la documentación, ¿no? Sí, exacto. Incluso pensándolo desde una manera ágil, yo empezaría a experimentar y en cada final de sprint analizar, che, ¿esto está bien o no? ¿Cómo lo podemos mejorar? Ah, vamos a probar para estas próximas funcionalidades automatizar más a nivel de frontend. Y después evaluamos. ¿Y nos va mejor o peor? No, mira, me está llevando mucho más tiempo mantener las pruebas que las que tenemos en el otro componente, que las tenemos más que nada a nivel de API. Y bueno, en esa experimentación es donde cada equipo va a encontrar el punto de equilibrio que le corresponde, Sí, digamos. porque además Porque del depende criterio está el contexto también, ¿no? del contexto, del equipo, qué skills tienen, porque quizá. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos apuntando a capacitar a todos los testers, ya sean programadores o no, en utilizar herramientas como SoftUI o Postman, ¿sí? Eso está a la mano, pero si vos querés automatizar con Selenium o con WebDriver.io o con Cypress o lo que sea, seguramente necesites programadores, ¿sí? Entonces, a veces parte del contexto es quién está dentro del equipo con tiempo o con habilidades para automatizar. Y si yo pienso que la automatización es solamente a nivel de interfaz gráfica, tengo que caer o en las herramientas estas que ahora prometen ser scriptless o en una herramienta de código. Yo qué sé. Son como muchas cosas a considerar que creo que hacen que sea tan compleja la decisión como para que generalizarlo no tenga sentido.